aquí donde estamos aquí de rezo y ahora vamos a hablar de Pandemonium. Vamos a discutir todo esto y no les voy a dar una sección de sinopsis porque tendría que spoiler Delirium. Entonces vamos a entrar de directo a los spoilers. Aquí ya nos muestran una sección de un ahora y un antes. Entonces empezamos con el ahora y yo estaba un poco confundida porque no entendía de qué hablaban. De que parecía que la habían capturado. Yo, mi mente era de, ay, la capturaron de nuevo y la curaron o algo así. Pero no, ya después llegamos a la parte que es el antes y vemos cuando termina Delirium, que ella escapa y corre hacia lo salvaje y empieza a correr y no sabe cuánto avanzó hasta que ya la encuentra Raven, que es nuestro nuevo personaje. Y ahí es cuando yo le pienso de Raven. Y ya, me acordé de que hablaba ella de en el principio la de Raven. Conocemos a este nuevo personaje, Julian, que es el líder pro cura. Y entonces ellos están todo el rollo de que este vato ya se conoce que los salvajes existen, los inválidos existen. Y aparte tenemos este mundo, este movimiento que se llaman los scavengers, no sé cómo se dice en español. Son la gente como que más agresiva y que no van a llegar a nada siendo así. Entonces fue como que muy frustrante. Y descubrimos que tienen un plan para, según, llamar la atención. Entonces está todo este movimiento donde Julian dice que por qué quiere ser la cura, que a pesar de que ya tiene más edad de la necesaria, ya no puede ser curado, pero él quiere la cura aunque pueda morir y todo eso. Entonces eso me gustó mucho. Me gustó mucho que con Julian ya tenemos un background, ya sabemos más o menos cuáles son sus ideas de por qué él quiere hacerse la cura. No como que con Alex, que no sabemos nada de Alex. Aunque yo amo a Alex, mi personaje favorito es Alex. Yo quería que se quedara con Alex. Entonces, no sabemos nada de... O sea, sabemos más de Julian y fue algo que me gustó. Entonces, cuando los capturan y ella va atrás de Julian, empiezan a tener como que esa plática y interacción y él le empieza a contar historias. Cuando le cuenta la historia del Mago de Oz, me encantó. Se me hizo tan tierno. Y es ahí donde ella empieza a ver que sí, o sea, siente una atracción por él y todo eso. Pero no me gustó nada, me enojé mucho con Raven cuando finalmente los rescata, ella logra escapar con Julian y todo, y dice que todo fue un plan para liberarlos, para que Julian se pasara a su lado y entendiera que los que tienen la enfermedad son ellos y no los del lado salvaje. O sea, me enojé mucho porque debieron decirle a él, o sea, una cosa es que tú participes en la resistencia voluntariamente y otra cosa es que estés participando pero sin que tú estés dando cuenta de ello. Fue algo así de, ¿what? Entonces eso fue como que me cayó mal. Pero bueno, el hecho es de que aquí ya conocemos a la mamá de Elena. O sea, ya la vemos que ella es alguien importante en la rebelión. Es así, ¡oh my God! ¡Qué padre! O sea, me hubiera gustado que ya se haya hablaran de ella y Elena. Pero no hablan nada. O sea, simplemente de como que la toca la cara. Y sabemos que es alguien importante porque no se quiere quitar la máscara. Y hace, ¡please, Elena, please! Entonces es así como que, ¡oh! También me gustó ver en lo que es el antes, vemos cómo es vivir en lo salvaje y realmente toda la dificultad que tuvo Elena o los demás o el mismo Alex para vivir en el lado salvaje, porque vemos que es algo así de que tienen que luchar por comida, no es como lo que le pintó Alex a Elena, y ella muchas veces vemos que ella está peleando por el hecho de que ella todo lo quería vivir con Alex y sentía que iba a estar más segura con Alex, y en cambio aquí está sola sin Alex. Entonces eso se me hizo muy triste, porque ella siempre recordaba a Alex de, ay, yo estoy haciendo esto con Alex, ¿okay? Pero en el ahora tenemos a Julian, de que empiezan a tener como que una conexión, no conexión, pero empiezan a contar historias entre ellos, porque una vez que ella se da cuenta como que tal vez mueran y todo eso, le empieza a contar su vida y de cómo es que su mamá le platicaba todo, de que realmente su mamá fue tratada de curar y todo eso. Entonces me gustó mucho ver eso, y cuando Julian le dice, bueno, yo quisiera experimentar todo eso contigo, Elena es de, ay, qué tierno y cliché, pero es la primera vez que le está sintiendo el amor, y siento que cuando está sintiendo el amor a primera vez, algo de que él estaba reprimido, a de que le decía incluso, tú no te vas a contagiar de mí, porque ella tenía la marca de que según ya iba, ya era curada. De hecho, el día que le hacen eso en el antes fue así de, ¡oh! Porque estaba yo muy, a ver, con la adrenalina en altas, porque en el antes te decían algo y de pronto pasaba algo padre y ya te pasaban a la hora. Y en la hora también pasaba algo así antes y que estabas así, pero no sabías ni qué pensar. Pero bueno, llegamos a la parte de que ya están al final de todo, de que rescatan a Julian. Porque me encantó cuando Julian le dice, Relena, volviste por mí. Y ella sí, o sea, le ayudó a regresar por él. Porque piensas primero de que Raven es una maldita y que la va a dejar sola.
Porque le dice, Raven me va a ayudar todo eso, ella piensa eso. Y de pronto, Raven, salimos mañana a primera hora. O sea, es así. Entonces, ver las que realmente le ayudaron a rescatar a Julian fue así tan padre. Y descubrir que ya sabemos un poco más de la gente que creó la cura. Es decir, creo que esa persona debió haber sido una desdichada total y miserable para haber creado una cura así. Entonces, me gustó mucho esa parte. Ya estamos al final. Y Julian le dice a Lena que le prometa que van a enfrentar todo juntos y van a convertirse en algo más. Y ella así de sí, te lo prometo. Y no, aparece Alex diciéndole, no le creas. O sea, yo estaba así de, es en serio, Alex está vivo. Porque yo me esperaba que Alex estuviera vivo, pero que apareciera la mitad del libro. Ya un momento que estaba como a las 10 hojas de acabar el libro, dije, Alex no está vivo. Finalmente sí estaba muerto. O sea, ya estaba un poco triste, estaba, pero ya lo había aceptado. Y de pronto que aparezca así de la nada. A mí me cruzó por la mente un poco en el momento que dice, Ray le dice, llegó alguien de Portland, tal vez él sepa algo, que no sé qué. Y es así de, oh. Y también algo que me hizo triste cuando dice, hoy es tal fecha, Hannah fue curada. Se me hizo muy triste porque se ve como ella sufre por eso. Pero sí, bueno, termina así de que Alex está vivo. O sea, yo no sabía ni qué pensar, estaba de que es un maldito porque le hablas así, tú le dijiste que corriera y todo eso. Y entonces ustedes díganme en los comentarios qué pensaban de este libro, sus reacciones y sus momentos favoritos. A mí el libro me encantó, se me hizo bien padre, la adrenalina siempre estaba así, la idea de escribirlo de ahora ya está muy padre, me gustó, porque vamos con una fluidez muy rápida de que quieres saber qué pasa y todo eso. Y pues sí, recuerden que tengo mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads y mi blog, y que todos los links se los dejo dentro de tu aquí abajo, y que si ya leyeron Requiem, véanme en mi siguiente video, que también va a estar aquí en el link de abajo. ¡Bye!